El equipo de Enlace Noticias llegó hasta el corregimiento del Llanito, en la entrada del corregimiento del Llanito, donde varios integrantes o ocupantes de los predios hacen una manifestación, hacen una protesta en este lugar. Como ustedes lo están observando en estos momentos, la comunidad ha protestado frente a la entidad Ecopetrol y frente a otras entidades como la Alcaldía Distrital, exigiendo lo que sería la recuperación de la ciénaga y también lo que sería los terrenos de este sector. Veamos lo que alguno de los líderes comentó sobre esto. Más de 300 familias, 320 familias, incluso creo que hay más ahora. Estamos pidiendo una vivienda. ¿A raíz de qué? De que Ecopetrol aquí ha explotado nuestras tierras. Y para ninguno es un misterio que aquí el Llanito, el corregimiento del Llanito, vive del pescado. Esa es nuestra empresa. Al día de hoy, cualquier funcionario se puede acercar a la ciénaga, no tenemos ciénaga. Eso es mero lodo, no tenemos pescado. Y eso es algo que eso ya ha venido de generaciones y generaciones. Por ejemplo, nuestra generación, ya nosotros ya no alcanzamos a disfrutar eso, mucho menos nuestros hijos. Otro de los voceros nos habló acerca de no solo de las viviendas, también nos habló sobre temas como el agua potable aquí en el corregimiento del Llanito y otros sectores como también el puesto de salud, entre otros temas. Esto fue lo que nos dijo. Nosotros ciudadanos como el Llanito, esta juventud necesitamos nuestros derechos, porque es un colegio digno. Nos despojó de nuestra ciénaga, nos sacó, nos echó, porque fue echado. Porque él tiene la plata para poder hacer algo para que esa ciénaga no se nos hubiera Tragarnos la ciénaga. dañado. Necesitamos una dragación, no la ha dragado. La luz es la luz más cara que pagamos aquí en Barranca Bermeja, el corregimiento del Llanito, donde el corregimiento del Llanito está produciéndole millones y millones de dólares a Ecopetrol. Entonces, por eso ese es el momento. Nosotros les vamos, esa juventud le va a demostrar a Ecopetrol y al Estado que no solo, como nos dicen ladrones, porque no está un pedacito de terreno que estamos queriendo una casa digna, no. Necesitamos un centro de salud, necesitamos un mejor colegio, el agua, un mejor alcantarillado. Y Carretera, al menos, nuestra ya que nuestra carretera. carretera, al menos ya que nos dañó esa ciénaga, que nos la drague y al menos la tenemos para un criadero. La Defensoría del Pueblo llegó hasta este sector de corregimiento del Llanito para poder dialogar, entablar mesas con esta comunidad, con esta población que hoy está protestando en el corregimiento del Llanito. El equipo de Enlace Noticias estará al tanto de lo que pase en el día. Este fue un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.